dio este tema del FES, que era el 0,3% que proponía, que habló la Contraloría, ustedes ofrecían el 1% y al final la Asamblea da 2%. Me decía don Ogui que ahora van a tener, ¿cómo hacen para sacar esos recursos? ¿Qué tiene pensado el gobierno o en qué posición queda para esos recursos? Pero volvemos a lo mismo, ese fue el populismo, ese fue el PUSC-pulismo del partido PUS. Ojalá escuche bien mis palabras. PUS-pulismo del partido PUS. En manos de, ¿cómo se llama este muchacho? García. Carlos, sí, Carlos García, de Pérez Celedón y de Alejandro Pacheco. Y decían, no, el PUS, no va a ir más del 1.5% y no sé qué, y entonces quedó en 0.86, se fueron a un cuarto cerrado con liberación y, como dicen los magos, abracadabra, patas de cabra, sale Carlos García diciendo, lo que antes era negativo y venenoso, hoy se vuelve en la salvación. Tripliquémosles el FES. Y el otro populista, porque es el partido, es un PUSC-pulismo enorme lo que hay ahora en la Asamblea. El otro populista, Pacheco, sale diciendo, sí, 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 claro. Y después dicen, ah, es que no había mociones, y se enredan en cosas técnicas. ¿Dónde vamos a sacar la plata? Vaya, pregúnteles a ellos primero, ¿dónde nos sugieren? Porque ellos saben, a menos de que sean más de lo que aparentan, o que sean lo que aparentan, ellos saben que eso va a tener que salir de educación, ellos saben que va a tener que salir de fuerza pública, ellos saben que va a tener que salir de vivienda, etcétera. Y la hipocresía más grande, ¿sabe cuál es? Que después ellos mismos salen diciendo, el gobierno abandona los sectores sociales. Cuando toda esa planilla de diputados votaron por el resello, votaron por la rebaja del marchamo, votaron por regalar plata del FES, votan por esto, votan por aquello, le quito, pero ahora tiene que dar más. Y cuando no da más, escondo la mano con la que le quité y grito, dele al pueblo. Soy PUSC-pulista. Soy, bueno, Liberación y el FAN ya sabemos. Gracias. Suscríbete, comparte el video, comenta y deja tu poderoso like. Muchas gracias.